Río Verde contará con un centro de rehabilitación que pueda resolver esta grave problemática que enfrenta la juventud, principalmente en todo el país. Lo anterior, al trabajar de la mano con el CRADIR e impulsar la construcción de un edificio albergue frente a la colonia María Asunción, lugar donde se colocó la primera piedra de este centro. Mi gobierno, preocupado por el tema de la prevención de adicciones, implementó dos programas que han impactado positivamente en la niñez y juventud. Se trata del Programa Municipal de Prevención de Adicciones, PROMUPA, que quiere decir frena, escucha, piensa y actúa. De igual manera, gracias al equipo de psicólogos, trabajadores sociales y especialistas con que contamos, se brinda apoyo a personas que sufren del consumo de sustancias ilícitas. En el evento se contó con la presencia de Alejandro Guadalupe Buenrostro León, presidente de Fuerza Nacional de Grupos de Rehabilitación en el país, quien destacó que este centro se convertirá en el tercero que operará en beneficio de los jóvenes con adicciones dentro de Río Verde y Ciudad Fernández, donde actualmente se atienden a 150 personas. Estoy muy contento porque el día de hoy es historia. Ya tenemos un lugar aquí cerca, en el refugio, dos lugares. Tenemos una población de 150 personas, no cabe ya la gente. Aquí con el presidente de aquí de Río Verde, ya teníamos años que estábamos gestionando, él con un amplio deseo de colaborar con esta causa, y el día de hoy se ha hecho una realidad. Buenrostro León puntualizó que el principal objetivo será atender y brindar una rehabilitación a las personas de toda la zona media, y se pretende que este centro abra sus puertas en un tiempo aproximado de 8 meses. En este lugar va a recibir gente de aquí de la zona media y de donde Dios ponga, ¿no? Aquí la gente va a entrar con dinero y sin dinero. Eso es lo de menos. Este proyecto ya inicia ahora desde hoy, y para dar ya empezar a recibir primeramente Dios a los usuarios, a los enfermitos, unos 6-8 meses, yo creo. Con esta obra en conjunto, el gobierno municipal y el CRADIR pretenden ampliar los espacios de atención para las personas con problemas de adicciones y brindarles una rehabilitación integral. Con información de Gustavo Villegas para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.